Hoy tengo ganas de ver en el microscopio cómo es el chip con el que trabaja un horno de microondas. Y para eso conseguí esta tarjeta de uno descompuesto. El chip en cuestión es este, que es el más grande, pero para poderlo ver bien primero hay que desoldarlo. Aquí está, ahí se nota el número de parte, y ahora le voy a quitar el encapsulado. Según su hoja de datos, este es un microcontrolador de 4 bits y es de una marca que yo no conocía. Tiene una memoria de programa de 12 kilobytes, solo que esta no es EEPROM como las que se usan en la mayoría, sino una OTPROM, que solo se puede escribir una vez, por lo que este microcontrolador no es reutilizable. Además tiene 1.5 kilobytes de RAM. También incluye un control directo para pantallas numéricas LED, un generador de tonos que se conecta a un buzzer, 3 temporizadores, así como 8 puertos con pines de propósito general. Ahora, a diferencia de los PIX o los Arduinos, no cuenta con puertos seriales de comunicación ni entradas analógicas, solo tiene lo más básico. Una duda que me queda es cómo le hace para mantener la hora si no incluye un circuito de reloj en tiempo real. Si ustedes lo saben, por favor coméntenlo.